Hola, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. Hace varios videos atrás hicimos dos videos sobre Arch Linux, específicamente sobre cómo instalar Arch Linux. En el primer video, bueno, tenemos más de dos videos sobre Arch. Bien, pero me refiero al caso específico de instalar Arch Linux usando el método fácil, el método sencillo. En un segundo video, usando un método intermedio. Y en el día de hoy, vamos a hacer usando el método más difícil, el método duro, al que yo le llamo al duro y sin guante. Voy a dejar el enlace de la lista de reproducción de Arch Linux en la descripción de este video para que usted tenga todos los videos sobre esta distro. Esta distro que me ha llamado mucho la atención, sobre todo por su administrador de paquetes, Pacman. También voy a dejar el enlace al canal en la plataforma Library y a mi blog LibreBay.net. Pues aquí tenemos esta maravillosa distro que tiene un modelo de actualización continua. Y nos vamos a la sección de descarga y allí yo me descargado, he buscado este servidor espejo y me he descargado este ISO. Le recomiendo que si usted va a seguir este procedimiento, coja la guía de instalación que está en la wiki. Vamos a ir hasta acá, Wiki Installation Guide, y la imprima. Si va a instalar Arch en una computadora y no en una máquina virtual, imprima esta guía o la tenga accesible en su teléfono, o también tenga el video de LibreBay. Uno de los tres para proceder con a ejecutar este método. Pues acá yo me he creado una máquina virtual. Me he descargado el ISO y me he descargado esta máquina virtual que tiene 1 GB de memoria. Voy a desmarcar floppy, paso hard disk para el primer lugar. No habilito EFI, por lo tanto el firmware de mi motherboard es BIOS. Eso es bueno tenerlo en cuenta, porque también voy a hacer un video usando este método difícil, pero con EFI. Y bueno, un solo micro virtualizado. En cuanto al almacenamiento, un disco virtualizado de 250 GB. Y decir que en la red es bridge o puente, se usa un puenteo. ¿Y por qué uso un puenteo en lugar de NAT? Pues ahorita lo vamos a ver. Si quiere tener más información sobre VirtualBox, que es la herramienta que estoy usando aquí, también voy a dejar el enlace a un video sobre VirtualBox o a la lista de reproducción de VirtualBox en la descripción de este video. Ahora sí estamos listos para iniciar esta máquina virtual. Y yo voy a seleccionar aquí a la imagen de Arch Linux, la que me descargué. Voy a iniciar y vamos a esperar a que inicie. Vamos a esperar a que inicie esta imagen, una imagen que es en modo texto y por lo tanto me permite realizar una instalación mínima. Mínima. Pues vamos a esperar a que inicie. Bien. Pues aquí tengo la imagen mínima y lo que quiero ver aquí es la IP. Como podemos ver, la IP es la 150. Pero voy a cambiar la contraseña de root también. ¿Por qué? Porque ahora yo me voy a conectar desde aquí a esta imagen viva. ¿Y por qué me voy a conectar a esta imagen viva? Porque eso me va a facilitar el proceso de instalación. O sea, digamos que para que sea más cómodo ejecutarlo desde esta consola es un poquitico incómodo, porque tendría que teclear todos los comandos. No los podría copiar de la wiki. Pero bueno,
Tampoco es que sea tan difícil, ¿no? Pero con el objetivo de agilizar. Así que nos vamos a la guía de instalación. Y bueno, aquí podemos verificar, hacer una verificación de una comprobación de que la imagen es la que es. En fin, vamos a ir directamente a esta parte. Puede cargar los keymaps, que son las configuraciones del teclado. En fin, no. Bueno, ya sabemos qué es BIOS, pero usted puede comprobar si en qué modo se inició esa imagen viva ejecutando este comando. Y aquí tiene que leerse esta parte para saber si es UEFI con 64 bits o en UEFI modo que tiene 32 bits. Bueno, aquí está toda la información. Si no es BIOS, pero nosotros no lo vamos a ejecutar porque ya sabemos que es BIOS. Aquí para saber si estamos conectados a internet, estamos conectados porque yo hice una conexión vía SSH. Por lo menos estamos conectados a la red, el de área local. Y bueno, sí, si quieres saber si está conectado realmente a internet, tiene salida, puede hacer un ping al 111. Ok. Lo próximo, puede ejecutar esto para sincronizar. Y aquí, como pueden ver, ya puedo copiar para sincronizar la hora. Puede ver los discos duros. Ya está en DefSDA. Esto es importante. Luego aquí viene el modelo o el esquema de particionado. Si es EFI, puedes seguir este esquema. Si no, puedes seguir este esquema que es BIOS con Master Boot Record, que es lo que tenemos bien y lo que vamos a hacer. Así que lo primero que debemos hacer es crear una tabla de particiones. También puede profundizar en los esquemas de particionado aquí en esta sección que creo que forma parte, sí, esta sección, pues Partition no, pues es de otra página, pero bueno, aquí tiene los esquemas de particionado para EFI o UEFI con GPT, para BIOS o GPT, BIOS GPT, también para BIOS Master Boot Record, aquí no lo veo, pero es sencillo. Bien. Pues ya sabemos en qué disco deseamos instalar ARS. Por lo tanto, lo que vamos a ejecutar es la herramienta Parton. Vamos a ejecutar esa herramienta sobre el dispositivo en el cual deseamos realizar las particiones correspondientes. Como pueden observar, no tengo un sistema, un table partition, una tabla de particiones, no se conoce, por lo tanto debo crear una. El tamaño es 268 GB. Por lo tanto voy a hacer la tabla de particiones con main label MS2. ¿Por qué MS2? Porque mi motherboard es BIOS. Eso es importante. Por lo tanto es MS2 Master Boot Record. Como mi motherboard es BIOS, la tabla de particiones puede ser MS2 perfectamente. De aquí se deduce que estoy haciendo una instalación en una computadora que no es tan moderna, que tiene ya algunos años. Bueno, entonces lo próximo que voy a hacer es crear una partición bootable. La primera partición que voy a crear es bootable y puedo. Voy a ejecutar el comando makepart y aquí o mkpart y aquí me va a guiar. Le digo que es primaria. Todas las particiones pueden ser primarias. ¿De qué tipo? Extend4. El sistema de archivo puede ser Extend4 sin problema. Luego hay que formatearlo. Hay que formatear ese sistema de archivo. Vamos a ver más adelante cómo lo hacemos. ¿Dónde? En uno. ¿De cuánto? Puede ser de 256. ¿Cuántos megabytes? Ahora le doy print y ya tenemos la primera partición creada. Como pueden ver,
Ahora, necesito decirle a esa partición que es bootable y le pongo setBootOn y aquí el número de la partición. Ahora imprimo de nuevo y ya le dije que es bootable. Mi partición es bootable. Ahora, yo puedo crear las particiones directamente, así, makepart, y es importante ver este numerito, porque este numerito va a ser siempre el primero de la próxima partición que voy a crear. 256 megabytes. ¿Cuántos el final? Pues vamos a darle unos... A la partición root le vamos a dar ¿cuánto? Unos 12 GB, por decir algo. Unos 12 GB. Bueno, aquí creo que es primaria, primary, extended 4. Me parece que es así. Lo podemos hacer así. Y de esta manera creamos la próxima partición. Como pueden ver, me le dio 11.7 GB. Claro, le dije 12, pero está bien. Incluso puede hacer un resize. Si no le gusta, haga un resize el número de la partición. Y pues aquí le especifica, vamos a especificarle, por ejemplo, 14 GB. Es el final de la partición. Y bueno, dice que resize partition. Ok, ahora sí, le hago aquí y como pueden ver, 13.7. Y así lo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aumentarle la partición. Ahora sí, vamos a ver. Ok, 14.7 GB. Vamos a dejar en 14.7 GB. Bien, y esa es la partición para root, donde se va a instalar el sistema operativo. Por lo tanto, voy a hacer la otra partición, la próxima partición de... que va a ser igual primaria, extended 4 y... Este numerito de aquí debe ser, el primero debe ser este de acá. ¿Y dónde termina? Vamos a ver, termina en de 268, le quitas 14, serían 254, 252. Vamos a darle 252, a ver, 252 GB, a ver qué no, cómo nos va. Ok, hago un print y bueno, 237 GB y termina en 252, pero me queda demasiado. Bueno, demasiado no. Vamos a ver si ahora que la próxima partición, voy a hacer algo. Por lo general no creo particiones SWAT, pero aquí voy a crear una partición SWAT y puede ser primaria Linux SWAT y aquí le especifico este numerito y aquí puedo decir 100%. Voy a imprimir a ver cuánto tiene esa partición SWAT. Me da que el tamaño es bastante grande, 16.4 GB. Recuerden que allá la memoria en la máquina virtual era de 1 GB, por lo tanto no necesito una partición SWAT de más de 1 GB. Por lo tanto yo voy a eliminar la partición número 4 y voy a darle un poco más de tamaño a... le puedo dar 14... Le puedo dar unos 14, unos 15, 15.4 GB. Sí, serían 1067, lo que raro que es. Ah, 260, porque esto es el final del disco. Ahora entiendo, esto es el final del disco 268. Por eso es que no es el tamaño del disco. Bueno, sí, es el tamaño del disco también. 268 GB. Pues... vamos a darle un poco más, ya vamos a imprimir de nuevo, vamos a darle un poco más, resize partition, la número 3, ¿cuánto le vamos a dar? Pues le vamos a dar que termine en 262
más 5, 267.4. 267.4 gigabyte. Ok, ahora imprimo. Ok, y aquí sí, 267 GB. Vamos a hacer la próxima partición. Mainpart primary Linux. Linux swap. Empieza aquí y no estoy seguro si permite, si lo dejo así, llega hasta el final. Bueno, me pidió que especificara el final. Aquí print y 1035 megabytes, que es 1 GB aproximadamente. Ya tenemos el esquema de particionado. Bien, ya tenemos el esquema de particionado. Así que aquí lo único que le digo es salir y lo próximo es hacer el sistema, formatear las particiones como tal. Extend 4. Ok, extend 4. La primera partición sería SDA1, ok, SDA2 y SDA3. Ya particioné, o sea, ya formateé las tres particiones. Tengo, pero me falta aquí, vamos a ir, porque me falta decirle, ya aquí formateé y hacer la swap. ¿Dónde voy a hacer la swap? DA4, SND, SDA4. Hago la swap. Listo. Ya tengo mis particiones formateadas. Así que lo próximo que voy a hacer es montar las particiones en MNT. Por lo tanto, ejecuto el siguiente comando. Pues el primer comando sería def SDA1. SDA1, ¿dónde lo voy a montar? En MNT boot. Noten la opción made dir. Lo mismo, pero en este caso, que es la partición root en MNT. Voy para la próxima partición. SDA3, ¿dónde la voy a montar? En home. Y lo próximo que voy a hacer es activar la partición de swap. Por lo tanto, swap on def SDA4. Lo próximo es hacer ejecutar este comando que está aquí. Bien, vamos a ejecutar este comando y vamos a ver que empiezan a ejecutarse varios pasos. Así que vamos a esperar. Un total de 125, como dice acá. Bien, vamos a esperar a que termine este proceso, que no es tan lento, es un proceso bastante rápido, porque como digo, Pacman es un administrador de paquetes sumamente eficiente. Me encanta este administrador de paquetes y ARS es una distro que está dentro de mi top. De mis distros preferidas. Bien, vamos a esperar a que termine. Va por el paso 123. Vamos a esperar a que termine. No vamos a detener el video. Vamos a esperar. Porque tampoco demora tanto.
Pues listo, ha terminado este paso, así que el paso siguiente es configurar el fsetup y para ello ejecutamos este comando. Este comando que está aquí lo ejecutamos, así que ok, listo y ahora hacemos chroot. Chroot y a partir de aquí es copiar estos comandos, claro, aquí copiamos acá, son info, pues... Aquí puede, si le da, por ejemplo, Enter, ve todas las zonas o zonas horarias. Y bueno, América, vamos a seleccionar esta zona horaria que se corresponde bien. Aquí, ok, perfecto. Sincronizo el hardware, la hora del sistema con la de la motherboard. Aquí lo que es localización. Ok. Perfecto. Aquí cojo esto. Le hago un eco. Pego acá. Incluso no hacen falta ni las comillas. Pego aquí. Puede comprobar. Igual, esto es si seleccionó un esquema al que tiene por defecto. Esta es de la misma página aquí, como pueden ver aquí. Si hizo esto acá, pues este es el layout, el esquema de su teclado. Entonces tienes que configurarlo en la instalación. Pues acá, perfecto. Hostname, aquí sería echo, el nombre del host. Perfecto. Seguimos. Este paso se puede obviar. Contraseña de root. Establece la contraseña de root. Ok. Próximo paso. Instalar el bootloader o el arrancador o el controlador de inicio. ¿Cuál vamos a usar? Pues vamos a usar group. Para ello debo instalarlo. ARS tiene varios instaladores. Pacman install. No, así no. Es así. El install del apt. Bueno, les decía que ARS tiene varios bootloader. Entonces, están disponibles ahí en la wiki. Pero yo voy a usar Group, que es el que más conozco. Así que le digo que sí. Y pues simplemente lo que vamos a hacer es un group install. Group install. ¿Dónde? En dev sda. En el dispositivo. En el disco. Tener en cuenta que no es sobre la partición sda1. Es sobre el disco. Bien. Vamos aquí. Vamos a esperar. Y todo debe ir bien. No hay errores, como dice acá. El próximo paso, generar la configuración de grupo para poder arrancar. Y ya, pues aquí dice que ya nos da estos mensajes y ya estamos listos para salir de aquí, para hacer un power off y para iniciar por la instalación. Si vemos aquí, se apagó. Vamos a ver acá. Settings, display, sí. System Hard Disk, vamos a desmarcar Optical para que no haya problemas. Vamos a ver, vamos a iniciar, a ver qué tal nos va, a ver si se instaló o no. Y aquí está la instalación de ARS Linux, el método más difícil. Aquí tenemos ya la ventana de login al duro y sin guante, pero con la característica de poder tener una instalación mínima de ARS. Después de esto, acá la contraseña 123, como pueden ver, acá estoy. El nombre de la computadora, LibreBy-PC. El kernel, podemos ver el kernel acá. 6.7.9, actualizado. Y vamos a ver si estamos conectados a internet. Probablemente estaremos conectados. Pues no estamos conectados a internet. Pero esto se va del video, es que no configuramos la red, pero bueno, esto se debe tener en cuenta, ¿eh?
para poder configurar la red. Aquí la guía no nos dice que debemos configurar la red. Pues acá, bueno, sí, probablemente aquí esté post installation, agregar users y grupos, seguridad, service management, system maintenance, administrador Pacman, en fin, repositorio, booting, micro display, display driver. Esto ya viene con para instalar escritorio. Y lo que quería buscar, networking. Aquí vamos a la parte de networking y vemos cómo configurar la red. No tenemos red en este momento, así que supuestamente aquí tenemos que ejecutar la línea de comando. Aquí tenemos que ejecutar la línea de comando y buscar la configuración de red. Pero bueno, es ya esta parte, vamos a dejarla para un segundo video, una segunda parte. Por el día de hoy vamos a terminar. Por lo menos ya instalamos ARX en el método difícil. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.